Gente, en este vídeo vamos a hablar del despido inesperado de Laporta, que ha dejado en shock a todo el barcelonismo. Vamos a ver una emotiva noticia sobre Leo Messi. Vamos a hablar también del futuro de Miralem Pjanić y del posible fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una emotiva noticia sobre Griezmann y Leo Messi. Hace unos cuantos meses la relación entre ambos era uno de los grandes titulares de la prensa europea. Se creía que el francés y el argentino no se llevaban bien, razón por la que había muy poca magia en el campo entre los dos. Si bien es cierto que les costaba combinar, la realidad era que faltaba que se acostumbraran, porque demostraron que son dinamita pura en el área rival con el FC Barcelona. El Principito, en su extensa entrevista al diario El Equipo, en la que se pronunció sobre las críticas que recibe por su desempeño en el Barça, habló también de su relación con Leo Messi, llenándolo de elogios. Mi relación con Messi es buena, nos entendemos bien, a veces nos escribimos mensajes, nos comunicamos mucho en los entrenamientos. En el campo, obviamente, es un jugador muy fácil para jugar. Le envías un melón y él lo convierte en caviar, explicó Griezmann, que ha dejado claro que no está pendiente del humo que intentan generar por su relación con Leo y que, al contrario, prefiere centrarse en el fútbol e intentar mejorar día a día junto al mejor jugador del mundo. Comentó lo siguiente: no tenemos esa presión para perder el pase con él. En el juego las cosas mejoran cada vez más. En España, entre los diferentes periódicos que compiten entre sí, se habla que si me envía a la derecha, a la izquierda, transmiten rumores sobre mis relaciones con mis socios, aseveró Griezmann. Eso no quita en ningún caso que no haya sido complicado manejar esas situaciones, sobre todo cuando su entorno, lejano pero en fin, su entorno, comenzó a entrometerse y lanzar indirectas a Messi y a todo el Barça. Griezmann apuntó lo siguiente: no puedo gastar mi tiempo negándolo, hice esto en noviembre. Ahora dejo que se diga y prefiero trabajar solo, pero es cierto que al principio fue duro, entendí cómo funcionaba, sentenció Griezmann. Desde el comienzo de 2021, tanto el francés como Messi se vistieron de líderes para el Barça a nivel ofensivo, después de un arranque de temporada muy irregular en el que ambos quedaron muy señalados. Al final, entre ambos anotaron 58 goles y repartieron 26 asistencias entre todas las competiciones. Una de las grandes alegrías para el barcelonismo fue ver cómo combinaban en el campo. Los dos fueron autores de grandes jugadas y recitales de fútbol semana tras semana, dejando ver que con el tiempo pueden conseguirse grandes cosas y que de seguir así romperán todos los esquemas en la temporada 21-22. Por tanto, chicos, estas son las declaraciones de Griezmann sobre Leo Messi. Vamos ahora, chicos, a hablar del despido por parte de Laporta de Francisco Javier García Pimienta. Mundo Deportivo y ESPN han anunciado la que es una de las grandes sorpresas de Joan Laporta desde que llegó al Barça, y es que Laporta y su junta directiva han decidido prescindir de Javier García Pimienta, entrenador del Barça B y una de las personas mejor valoradas de la cantera del conjunto barcelonista. Una noticia inesperada que ha dejado a todo el barcelonismo en shock. Con esta decisión, el máximo mandatario del equipo azulgrana inicia una revolución en la cantera que va a tener más víctimas. Álex García, jefe del departamento de observadores del Barça, tampoco seguirá en su puesto. Además, también han sido despedidos Aureli Altamira, responsable del fútbol base culé, y todo apunta que Jordi Roura, ex segundo entrenador de Tito Vilanova en el primer equipo y ahora director de la cantera, tampoco seguirá. Centrándose en la figura de García Pimienta, hay que destacar que el técnico tenía contrato hasta 2022 y nada hacía presagiar que no lo fuese a cumplir.
Su trabajo en el filial estos últimos años ha sido excelente y no hay nadie que dude de la importancia de su figura a la hora de formar a los jóvenes. Por ello, esta noticia ha sido una auténtica sorpresa y está desatando multitud de comentarios en redes sociales. Nadie pensaba que Laporta iba a despedir al entrenador catalán, ya que de hecho incluso se insinuó que podía pensar en él como relevo de Ronald Koeman en caso de prescindir del holandés. Finalmente, esa idea se descartó por completo, pero todo apuntaba que el míster iba a seguir en el B por lo menos hasta el año que viene. Sin embargo, el club ha decidido iniciar la revolución ahora y él ha sido la primera víctima que se ha cobrado. Pimienta ha recibido esta noticia con sorpresa, ya que esta semana José Ramón Alexanco, ahora responsable ejecutivo del fútbol base, le comunicó que seguía. De hecho, este lunes tenía una reunión con el club para hablar de los fichajes de cara a la campaña que viene, pero todo se ha torcido en cuestión de días, ya que este viernes por la mañana el propio Alexanco y Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, le han citado en la Ciudad Deportiva, donde le han comunicado su destitución. El Barcelona pone de esta forma fin a una larguísima etapa en el Barça, donde lleva 19 años. El míster se ha pasado media vida en la Masía, donde entró para dirigir al cadete A de Leo Messi, Gerard Piqué o Cesc Fàbregas en 2001. Desde entonces ha escalado puestos hasta sentarse a partir de 2018 en el filial, donde ha hecho un magnífico trabajo, aunque se haya quedado a las puertas de subir a segunda tanto en 2020 como en 2021. Y esta sería una de las razones de Laporta para despedirlo, junto a su salario, que dicen que es desproporcionado para el puesto que tiene en el filial. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre esta sorprendente noticia. Vamos ahora a hablar de la agónica espera en el FC Barcelona para ver si finalmente Depay se decide a fichar por el club. Es cierto eso de que lo bueno se hace esperar, y en el Camp Nou pueden dar cuenta de ello. El Barça sigue a la espera de poder anunciar a Memphis Depay, cuya intención era hacerlo esta misma semana, pero que finalmente no será así. Con la Eurocopa a punto de arrancar y la etiqueta del delantero como uno de los mejores jugadores de la competición, desde la directiva culé se teme que su precio se revalorice debido a su actuación, y esto generaría competencia con otros equipos, lo mismo que ha sucedido con Wijnaldum y el Paris Saint-Germain. Pero el Barça sigue fiel a sus principios y no subirá ni un euro más la oferta sobre el neerlandés. Se considera que si quiere vestir la camiseta del club debe hacer un esfuerzo económico como el resto y pensar más en el aspecto deportivo. La continuidad de Ronald Koeman al frente del banquillo es otro de los puntos básicos para que Depay acabe finalmente en la ciudad condal. Se trata de un deseo y petición expresa del técnico, aunque desde la parroquia culé no lo ven con malos ojos. Además, toda esta situación se ha visto acelerada debido a los rumores que sitúan al delantero en las filas de la Juventus. Aunque ni él mismo lo ha reconocido, es cierto que las oficinas del Barça están que arden y la entidad espera que la situación se resuelva en los próximos días. Por tanto, mala noticia el hecho de que se retrase el fichaje de Depay. Vamos a ver cómo va la Eurocopa, pero puede ser un auténtico problema. Vamos ahora a hablar de la posible salida de Miralem Pjanić del FC Barcelona. Después de una temporada de lo más decepcionante, Pjanić tiene un futuro de lo más complicado en el Barça, que piensa en su salida en este mercado de traspasos veraniego. Las lesiones y la falta de minutos no han permitido brillar al bosnio, que cuenta con una elevada ficha, una combinación explosiva que hace que el cuadro culé quiera deshacerse de él. Entre las opciones que se han barajado aparecía la opción de una cesión, con la Juventus interesada en volver a contar de esta forma con el futbolista. Pero parece que esto no gusta en el Camp Nou. Según señala RAC 1, el equipo de la ciudad condal descarta totalmente un préstamo para Pjanić, que solo saldría mediante un traspaso o como parte de un trueque. Esta segunda posibilidad, vista la difícil situación económica del mundo del fútbol, sería vista con muy buenos ojos en un Barça que debe rebajar mucho su masa salarial en estos meses para la supervivencia económica de la entidad. Por tanto, chicos, descartada esa posible cesión a la Juventus. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!